La extensión de tronco desde el Cúbito Prono es un ejercicio efectivo para el trabajo de la musculatura lumbar y extensora de cadera. Cuando se ejecuta en un plano horizontal, como es el suelo, hay que tener en cuenta que la elevación del tronco debe ser limitada porque un exceso de rango de movimiento conllevaría un aumento excesivo de la lordosis lumbar. Para evitarlo, es importante utilizar superficies más elevadas que permitan finalizar el movimiento cuando se alcanza la posición horizontal. Un error frecuente es realizar un movimiento balístico que ayude a realizar la elevación del tronco. Ese movimiento es mucho más fácil si los pies están fijados. Otro error frecuente es no mantener la columna cervical alineada, realizando una mirada hacia el frente cuando debería ser hacia abajo.